Chilean director Pablo Larraín, known for his Jackie Kennedy and Princess Diana dramas Jackie and Spencer, chose General Augusto Pinochet as the subject of his latest film El Conde. The movie, which is screening in competition at the Venice Film Festival, depists Pinochet as a 250-year-old vampire whose family gathers at his remote hideout as he decides his time on Earth has come to an end. As Chile prepares to mark the 50th anniversary of the 1973 coup that brought Pinochet to power, Larraín said it was time to show him on the screen. It was a whole process to find what was the best way to actually face the man. Augusto Pinochet, he has never been filmed before, never been portrayed, whether cinema or television. So finding the tools and the right approach led us to the genre, led us to the combination of a farce and a satire with elements coming from, you know, the legend, the logic, and the character of the Count, the vampire. And probably is the only way. I think that if you were to avoid the satire, it could easily take you towards some form of empathy, and that's not acceptable. Para mí es una película necesaria. Estamos en la conmemoración de los 50 años del golpe militar, que después hubo una dictadura de 17 años donde los derechos humanos de miles de personas fueron sistemáticamente violados. Y desafortunadamente, hoy en día hay un resurgimiento de la figura de Pinochet, hay un resurgimiento de la extrema derecha en Chile, y creo que esta película es necesaria porque muestra quién fue Pinochet y las cosas que hizo, los horrores que cometió. Y creo que eso es necesario para que nunca más pase. Y también creo que este resurgimiento de la extrema derecha no solamente está pasando en Chile, está pasando en todo el mundo. Y creo que esta película nos advierte del peligro que podemos correr si empezamos a cuestionar la democracia y los derechos humanos. Así que espero que esta película ayude a la conversación para que todos estemos de acuerdo en que algo así nunca más puede pasar. ¿Qué crees que va a pasar en Chile, Gloria? Yo pienso que en Chile van a haber dos posibilidades, que la odien o que la amen, pero intermedio no va a haber nada. A nadie va a dejar esta película impasible. Creo que va a producir mucha reacción, ya sea positiva o negativa. Que hay ciertas personas que creen que Pinochet no debe ser filmado. Hay ciertas personas que creen que su figura no debe ser filmada o nunca o que todavía es muy reciente. Y con respecto a lo que está diciendo Alfredo, yo creo que el mal sí puede y debe ser filmado. Debe ser retratado, de no ser posible, personas como Lucian Freud, personas como Francis Bacon, como Francisco Goya, no podría pintar lo que pintaron. El horror y el mal tiene que enfrentarse y una cámara puede hacerlo también. Yo estoy feliz, si esta es la última película que hago, me voy feliz al cielo, porque en realidad fue maravilloso todo, volver a Venecia, después de 30 años que me gané la Copa Volpi aquí, también es una maravilla. Entonces, con La luna en el espejo de Silvio Cayosi, ¿no? Entonces ya me puedo morir tranquila porque cumplí un ciclo maravilloso. Gracias por llamarme. Reina, por favor. The filmmaker who co-wrote the movie's screenplay chose to tell his story as a gruesome black and white satire. During Pinochet's bloody 17-year dictatorship, some 40,175 people were executed, detained and disappeared or tortured as political prisoners, according to the Ministry of Justice, based on fact findings by various commissions. Pinochet, who died in December 2006 at age of 91, was never convicted of his responsibility for the crimes. El Conde stars Jamie Wendell in the title role as the vampire count, with veteran actress Gloria Menchmeyer playing his wife Lucia.